retraso temporal, mi amo. Estoy cansado de sufrir retrasos temporales. Cada momento que desperdicio en tu tratamiento poco efectivo. ¡Los orgánicos se hacen más fuertes! Señor, por favor, le recuerdo que estos tratamientos son para eliminar su contaminación bestial. Podemos evitar estas decepciones simplemente con trasplantar su chispa a un cuerpo solamente robótico. ¿Dejar mi chispa vulnerable? Ni por un instante. Hay otra posibilidad. La unidad maximal, Nightscream. De alguna forma logró desarrollar un modo bestia en un planeta exento de vida orgánica. Yo creo que si recreamos ese proceso y lo hacemos al contrario, el resultado será un cuerpo solamente máquina. Por el momento, mi directiva actual de eliminar su modo bestia ha evitado que pueda estudiar a esa bestia única más de cerca. Tu directiva será enmendada. Jetstorm, Trust, Tango, escorten a mi robot diagnóstico a las catacumbas y traigan al roedor volador. Será muy fácil. Enseguida, Eminencia. ¡Y lo quiero vivo! Abre tu chispa para mí, Nightscream. Si logramos recuperar la memoria de Rhinox de Tankor, podríamos saber aún más de tu memoria. No sobreviví tanto solo para hacer el proyecto de ciencia de alguien. ¡Ay! Un momento, yo tengo algo. Mira, tu cuerpo tiene un rastreador de ADN integrado. Todos tienen rastreadores integrados para el modo bestia. Dejamos todas las vainas de estasis al superar el ciclo quantum, ¿recuerdas? Lo siento, chico, pero tiendes a perderte de algunas cosas cuando estás en un planeta lejano en la guerra de bestias. E hicieron un buen trabajo ganándola. ¡Ah! Lo olvidé. Perdieron todo en el último nanoclick. ¡Cuidado con lo que dices, niño! ¡Perdí amigos en esa sucia guerra! Calma, Rattrap. Todos perdimos, amigos. Analizar el pasado puede ser doloroso, pero tratemos de no perder el enfoque. La pregunta no es cómo rastreas el ADN, sino dónde encontraste eso en Cybertron. Ya les dije, no puedo recordar. Tus recuerdos tienen la clave del futuro en Cybertron. Tal vez si tratas de enfocarte en hoy en lugar de buscar en el pasado. La guerra de bestias esto, Rhinox aquello. ¡Ya olvida eso! El oráculo dijo, las semillas del futuro están enterradas en el pasado. Sí, pues yo digo, nunca veas hacia atrás. No hubiera sobrevivido ni un nanoclick si me hubiera puesto a llorar por cada Transformer que quedó sin energía. Déjalo que se vaya. El oráculo nos ha encomendado restaurar lo orgánico en Cybertron. Nightscream tiene la única pista. Yo no diría que es nuestra única pista. ¡Oye, rata! ¡Eso es de mi árbol! ¡Optimus, no! ¿Recuerdas que esa fruta casi los convierte a todos en criaturas primitivas? ¡Optimus! ¿Qué te está pasando? ¡Siéntate! ¡Come! ¡Serás fuerte! La fruta no es la clave. Esto es a lo que el oráculo se refería como las semillas del futuro. La plantaremos aquí, en la cámara donde encontramos el primer árbol. Está sellado. ¡Qué sorpresa! No es nada que el trabajo de equipo maximal no pueda remediar.
A un lado, equipo. Es hora de un poco de acción solitaria. Mantente en modo bestia. No queremos atraer a los Viacons. Acercándonos a la posición de localización del Echo. Posición asegurada. ¡Nightscream, detente antes de que ocasiones un derrumbe! Creo que ya lo hizo. ¿Eso no lo hice yo? ¡Ah! Querida, ya llegué. ¿Qué vamos a hacer? ¡No! Lo siento, no soporto el suspenso. ¡Vaya! Si no supiera que la chispa de Rhinox está dentro de esa hojalata, ¡yo ya habría hecho! Lástima por el que no fue mi amigo. ¿Siguen todos en línea? Oye, ¿dónde está el chico? ¡Nightscream! 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 Robot de diagnóstico a Megatron. Tenemos al sujeto. La cámara de regeneración no está funcionando. ¿Olvidaste cargar las baterías? La máquina es totalmente funcional, pero parece que no tiene efecto en el cuerpo de esta criatura. ¡Sujétalo! ¡Me he transformado! Fascinante. Su modo robot está implementando un aumento de la capacidad biológica de nanobúsqueda. Parece acelerar la habilidad de curación natural del modo bestia. Eso significa que este proceso, de modo contrario, logrará la purga orgánica de Megatron. Debes decirme el secreto detrás de tu proceso de curación. ¿Desde cuándo soy el conejillo de Indias? ¡Ay, está bien! ¡Lo diré!
En realidad, no es nada importante. ¿En serio? Tú saca al cabeza de huevo. Nosotros buscaremos al chico. Recuerden, deben permanecer en modo robot para continuar sanando. Trust, acelera. ¡Quieto! ¡Sobre marcha! No puedo buscar ayuda sin llevarlos directo con los otros. Solo otra vez, naturalmente. Está bloqueando mi búsqueda de Chispa. Significa que está vivo, pero es todo lo que sé. ¿Crees que pueda estar en modo robot? Que sea breve. Entendido. ¡Me he transformado! Oigan, recibo una señal. ¡Está cerca! ¡No puedes ganarme, rata voladora! ¡Deprisa! Percibo un movimiento que se acerca. No puedo ocultar nuestras señales de energía para siempre. ¿Me estás oyendo? El chico está debajo de nosotros y va más abajo, con dos vía payasos tras él. Tankor, protégeme. Eso es una orden. Creo que es hora de que lleguemos a un entendimiento acerca de quién da las órdenes. Tú. No, lo siento. Estabas más contento cuando mi vocabulario se limitaba a... ¡Tankor aplasta! Conveniente, tal vez. Pero de alguna forma yo ya no puedo seguir así. No desde que mis recuerdos dormidos resurgieron. Ya no soy el Maximal que fui, tampoco soy lo que Megatron me hizo. Mi experiencia como ambos me ha dado una claridad mayor. He crecido para entender que el plan de Megatron de un nuevo orden es elegante por su simplicidad, pero sufre de una sola falla. Megatron. Cybertron requiere de un líder no contaminado por un modo bestia. Alguien como yo. Y a diferencia de Megatron, yo siempre tendré necesidad de tu habilidad. Estoy programado para servir a Megatron. No tengo alternativa. Confía en mí. Siempre hay alternativas. ¡Ah, eso! Casi olvidaba lo mucho que me gusta volar solo. ¡Ay, sí! ¡Más sencillo! Solo cuidar al número uno y nunca ver hacia atrás. ¡Ay! ¡Ay! ¿Seguro que no quieres ver hacia atrás? Porque aquí viene el número uno en tercera dimensión. ¡Uy, no, motoneta! ¡A un lado, bola de pelo! ¡Muévenos! De acuerdo. ¡Sí, vamos! Ven a mi telaraña, le dijo la araña a la mosca. ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Ahora tienes que besarme! ¡No! Te quedarás haciendo tierra, alitas. ¿Qué estás esperando? ¡Acábalo!
¿Lobo plateado? ¡Black Arácnea! ¡Están escapando! De nada. Tu reprogramación está completa, robot. Seguirás leal a Megatron solo en apariencia. Vivo solo para servir, Eminencia. Ahora necesito que rastrees cierta firma de energía. Una especial que descubrí durante mi unión de chispas con Optimus Primitivo. ¿Dónde estoy? Nightscream. Aquí debe ser donde conseguí mi modo bestia. Mi circuito registró la cueva. Encontró ADN de un murciélago fosilizado. Así es como yo sobreviví mientras que todos los demás fueron... Ellos merecían vivir tanto como yo, o incluso más. ¿Por qué yo pude vivir? ¿Por qué? No tengo idea, chico, pero con gusto voy a terminar con tu miseria. ¡Nightscream, basta! ¿Quieres matarnos a todos? No. No más muertes. Dímelo a mí. Quiero ayudar. Todos estos huesos. Debe haber miles. ¿Sabes qué significa? Cybertron una vez mantenía vida orgánica natural. ¡No! Significa que miles de Transformers pudieron escapar del virus de Megatron si... Si tan solo... ¿Qué, Nightscream? ¿Si tan solo qué? Si tan solo hubiera pensado en los otros en lugar de solo en mí. No pensé para nada en ellos. ¿Cuántos más pude haber salvado? Lo sé. Siento la pena de este mundo todos los días. Y me culpo por haber perdido la guerra de las bestias. Pero también creo que sobrevivimos por una razón. Aliviaremos a este planeta herido para nuestras chispas amigas cuando regresen. Y ellas regresarán. Las semillas del futuro están enterradas en el pasado. Por un mundo mejor. Esperando una explicación. No tengo ninguna que ofrecerles, señor. ¿Qué? El proceso de degeneración orgánica que extraje de Nightscream era exacto e infalible. Debió funcionar. De acuerdo con mis datos, la falla para purgar su contaminación de ADN podría estar basada en su propio deseo subconsciente por mantener su modo bestia. Vete de aquí. El intento de purga orgánica de Megatron fracasó, según sus instrucciones. Excelente. Por cierto, tu información acerca de esa misteriosa firma de energía fue exacta. Las leyendas son ciertas. El oráculo existe, y por lo tanto servirá como la llave para la caída tanto de Optimus como de Megatron.